Se fue. Coño. Aquí voy con el viejo Pecas Melo. Nada, la idea de hoy vamos a ir a montar, a grabar. Yo con ese marica de Miguel, la verdad me entiendo mucho. No sé, me motiva mucho a montar. Entonces vamos a ir a darle, vamos a entrenar, vamos a grabar. Pero me están, piensen hasta el final de ahí, sin nada, la revés. Bueno, parce, llegamos por acá al estadio. Vamos a ir conectando los parceros. Y esperar a que llegue el viejo Miguel. Dale. Si no, véalos. ¿Cuánto está el chamán negro? Las malas influencias. Lo que inventa, manito. No muestres a las cámaras, manito. Ey, bueno, mi gente, a continuación les voy a dar unas tomitas de los parceros que están acá picando. Nada más grabarlos, vamos a mostrar el talento que ellos tienen. Nada más, dale, muchachos, vamos a montar todo como es. ¡Ay, ay! ¡Yes! ¡Tendoso, cuál es! ¡Ay, ya me arreo! ¡Chesman Sur! ¡Ay, está con un como está! Bien, pues el día de hoy el chamo está cumpliendo años. Sí, nada, por acá el parcero. Se está comprando unos dos y nada, se los vamos a echar encima, muchachas. Y nada más esperar que llegue. Él está demorado, no ha llegado, así que nada más esperar que llegue. Le está llamando esos huevos, muchachas. Así que nada más cuando nos va bien, pues. De arraso ya compré los huevos, Melo. Ahí con. Ay, yo creo que el chamo ni gracias espera esto, muchachos. Pero nada más cómo le va. Vamos a estriparle eso, güey. Thank you.
Mamá huevo, es que cumpliendo años y que guau. Is, ya, ya. No. Lo untaron de gol, parcero. Uy, mi madre, ¿no? Ay. No, no. Está calentando el huevo. Se fue, se fue, se fue. Coco yo. ¡Ah! Los parceros de Ketin ya no puede uno cumplir años, que porque nadie le está llevando huevos. Como la van a sellar los huevos, chamonero parceros. No es. ¡Ah! Ah, manito. ¿Para qué se ponen a sellar huevos por ahí, manito? Bien, pues la cicla del barbero, véalo. El barberoski. Bien, pues ahí está el ciclo, muchachos. Ustedes que con Fireyes, suspensión de aire, rental, en esas pigas, en esos frenos más. Además, eso está cero juguete. Vea, 203. Parceros, mera fresa. Chimba de ciclo, ok. Vamos a probarla ahorita. Parce, los pillen, pues estamos por acá en la loma de los Endos. Muéstrala ahí, sí. Esta es la loma de los Endos acá en Pereira. Pues yo no le he mostrado que yo tiro Endos, así que nada, estoy con la cicla del parcero, el barbero de Juan José. Así que nada, me lo vamos a tirar una despedidita en Endo. Ya es medio, sé tirar Endo, así que nada, vamos a darle, muchachos. A la rebena. Vea cómo le desarman la cicla al parcero, ¿eh? Pues una falta de respeto. ¿De qué opina? Quita el peligro de ahí. Ay, 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 sacó. Buenas, los parceros, ¿ah? Papi, el que se duerme la villa pierde, mi viejo. Bien, pues acá pegándole al manguito. La madre me tiene hecho el manguito aquí, Melo. Y el parcero, le bajó, manito. Escondieron, dice que la cicla, ¿cuál cicla, manito? Yo le dije a Matías. Tibio, tibio. Marica, llama a Matías. Caliente, ea. Encontró una. Ahí va por partes. Tiene que buscar el timón, la suspe. Ah, pues ya encontró la llanta.
Pillen, pues, justamente íbamos a montar con el viejo Miguel. Ya se le dañó la cicla al viejo Miguel, le están haciendo aquí la vuelta. Con el viejo Char, venlo. Mira, ahí le están haciendo la vuelta. Ya yo creo que ahí estamos a montar otro rato. Me la dar la cicla, weón. ¿Desde qué? Ya lo digo, mi hermano. Desde me hallo pa' PR pa' montar. Bien, pues, bajé por acá y que con la cicla. Apenas salí en la casa y se encontróme con el bro. Y se la pero me lo da, ya están arreglando. Montar bien a juego, ¿ok? Ah, de una. Ey, mi gente, pillen, pues. Ya fui, yo estaba recogiendo a Miguel, pero a Miguel se le dañó la cicla, entonces paila, muchachos. Mira, el parcero paisa nos invitó a almorzar. Si naqueamos todos, va a Miguel, van todos activos. Dile a la meloncita que qué hambre tan sapo, ¿ok? Sí sabe. Yo salí re temprano y ve. Melo. Pero no vamos a pegar ella ahorita la comida, muchachos. No que el clima como que no va a colaborar, como comenzando a llover. Nada más comer y ahí ya miramos qué procede. Melo, adiós, pues. Melo, mucho, ya nos entramos por acá en la casa del viejo paisa, vea. Activos. Sí. Melo. La casa va a aislar. La mano mira de ciclas. Vamos a ir a mirar qué hacemos de la comelona. Sí, Melo. Ey, parce, respeto que ya no pudimos montar más. Después de que llegamos acá donde de paisa y Marlon, ya paila, se largó el aguacero. Incluso todavía está lloviendo, muchachos, bien, pues. Y la verdad, estoy bastante lejos de la casa, pero bueno, ya esperaste que es campi, ya está la casa, así que nada, todo por el video de hoy. No olviden compartirle like, suscribirse y activar la campanita para más videos y nada, la rebuena y yo me lo bendiga.